latina se empezó a utilizar a partir de los años 50 en los Estados Unidos para diferenciar a los ritmos musicales típicos de América Latina de otros, buscando una diferenciación entre los estilos de origen afroamericano de los afrolatinoamericanos. En este sentido, se consideran que hacen parte de la música un gran número de géneros: el merengue, la bachata, la salsa, la rumba, la ranchera, el bolero, la bossa nova, la cumbia, el tango, el tamborito, el fado, la milonga, el rock latino. Desde la música norteña de México a la sofisticada habanera de Cuba, desde las sinfonías de Héctor Villalobos a los sencillos sonidos de la quena, el único elemento común que tienen estas músicas es el uso de los idiomas latinos, predominantemente el español y el portugués de Brasil, aunque en este último país se refiere al término música de América Latina. Es un neologismo de origen angloamericano que está en directa relación con el uso del término latino en los Estados Unidos y que hace creer que se trata de un solo género musical que engloba a todos los países del sur de los Estados Unidos y que incluiría a la vez tanto músicas indígenas, músicas criollas, músicas afroamericanas, así como música moderna y pop rock integrada por cantantes originarios de estos países, pero también, aunque vagamente, el concepto de música latina también se hace extensivo a la música de España y ocasionalmente a la de Italia, si se emplea en términos estrictos. Abarcará a la música de los países latinos de Europa y, en una interpretación forzada, a la de los países de África y Asia, ex colonias de España, Portugal y Francia. Para algunos, la expresión música latina designa por igual a las músicas andinas, que son en su mayoría de origen indígena, y a los géneros caribeños, que estrictamente hablando no son latinos y tienen una componencia africana, tal como la música jamaiquina, la música de Trinidad y Tobago, lo que es calipso y soca, y la música creole de Haití, Guadalupe o de la Martinica. Para los medios de comunicación, la mayoría del público, la mayoría de estos, la música latina es esencialmente la interpretada en el idioma español, aunque también puede incluir otros géneros. Así pues, es normal encontrar en las tiendas de música que se ofrezca como música latina cualquier género sin mayor diferenciación. Por esas razones, a este término es más idóneo y preciso que el neologismo música latina decir música de América Latina. El término música latinoamericana es usado en medios musicales europeos para referirse a la música clásica que fue compuesta en países de esta región durante el periodo colonial entre los siglos XVII y XIX. En su forma más generalizada, la música latina se corresponde a los bailes y músicas populares originarios de esta zona, o que simplemente son interpretadas en español. Aceptando la definición popular, se puede decir que existen diversos estilos de música en el continente americano, en los cuales predomina de indiferente grado elementos musicales europeos, africanos o indígenas. En el pasado, varios autores habían sugerido posiciones extremas, como que la música latina está privada de la influencia africana, o por el contrario, que es puramente africana y carece de elementos indígenas y europeos. Hoy en día está generalmente aceptado que los ritmos latinos son sincréticos, específicamente las formas españolas de composición de canciones. Los ritmos africanos y la armonía europea son parte importante de la música tropical, así como de los géneros más modernos como el rock, el heavy metal, el punk, el hip hop, el jazz, el ska, el reggae y el R&B. La décima forma de componer canciones de origen español, en donde hay 10 líneas de 8 sílabas cada una, fue la base de muchos estilos de canciones latinoamericanas. La influencia africana es, asimismo, central en los últimos ritmos latinos y es la base de la rumba cubana, la bomba y la plena de Puerto Rico, el tamborito panameño, la cumbia colombiana y panameña, la samba brasileña, la marimba ecuatoriana y de varios estilos peruanos como el festejo, el ando, el panalivio, el socavón, el son de los diablos o el toro mata. En Perú hay regiones donde la influencia musical africana se entremezcla con la gitana. Ejemplos de esto se hallan por todo el norte y centro del país en ritmos tales como la zamacueca, la marinera, la resbalosa,
Uno de los mestizajes musicales más raros, la influencia afrogitana se nutre de la cultura andina, dando origen a ritmos como el tondero, la cumanana, el vals peruano. En Argentina y Uruguay la influencia africana tuvo muchísimo que ver con la formación de los ritmos tales como la chacarera, el malambo, la payada, el tango y la milonga. Y por supuesto, el candombe uruguayo y argentino con sus variantes afroporteño y afrolitoraleño. Otros elementos musicales africanos son más prevalentes en la música religiosa de tradiciones sincréticas multifacéticas como el candomblé brasileño y la santería dominicana y cubana. La síncopa, técnica musical en donde se prolonga el sonido de una nota a de un compás, es otra de las características de la música latinoamericana. El énfasis africano en el ritmo también se heredó y se expresa mediante la prima primacía dada a los instrumentos de percusión que en conjunto se conocen como percusión latina. El estilo de llamada y respuesta es común en África y también está presente en la música de esta región. El tango es tal vez el estilo musical más famoso de Argentina, siendo conocido en el mundo entero. Otros ritmos incluyen la chacarera, la samba y el chamamé. El rock argentino comenzó su popularidad durante los años 1980, extendiéndose hasta la fecha por el resto de Latinoamérica y Estados Unidos, incluyendo la cumbia, que es muy exitosa en Argentina y países vecinos de este. El tango es sin duda, como se ha dicho y como se conoce, el género más representativo de la música tradicional argentina. A continuación, presentaremos una selección de los que, a decir de algunos expertos, es de lo más selecto de este género que queda como parte de la historia musical de Latinoamérica. No olvidemos que así, como este país tan bello, tan hermoso del sur del continente, hay muchísimos otros géneros de diferentes partes de Latinoamérica que han sido un parteaguas cultural en todo el mundo. Vamos así pues a irnos de país en país hasta explorar toda la riqueza que esta música tan hermosa de Latinoamérica nos ha dejado como herencia y como un orgullo para todos los pueblos. Sin duda, recorreremos una larga travesía a través de la expresión más pura y noble que el ser humano puede tener, la música. Esa música que nos acompaña en los días de fiesta, en los días santos, en los días de tristeza también, en los días de nostalgia o simple y sencillamente en los días en que simple y sencillamente queremos relajarnos. No dejen de seguir este viaje maravilloso a través de Latinoamérica y su música, porque de él podemos aprender más de nuestros hermanos latinoamericanos y nuestros hermanos latinoamericanos un poco más de nosotros los mexicanos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este especial de música latinoamericana en soymexico.org. Gente al servicio de la gente, por una Latinoamérica más unida. El término empleado popular